tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Padilla. El día de hoy estaremos haciendo, en esta época navideña decembrina en la que no hay fútbol y no hay temas más relevantes, estaremos haciendo una tier list de antojitos, de comidas, de gastronomía mexicana. ¿Es correcto, no, hermano? Así es, hermano. Ahorita ya ven lo que nunca había hecho, eso que hicimos ahorita. ¿Qué? Vamos por otro capítulo. Sí. ¿Saben que los que eso hacen los meseros? ¡Sin mame! Wey, ¡qué pedo contigo! ¿Qué wey, hacen los astros, pendejo? Hacen como un team back. Ah, ok. De que, sin mame, hacen como un team back y empiezan así como equipo de fútbol. De que, ¡oh, un, dos, tres! ¡La santa! Sí. Y entonces nosotros tenemos que hacerle así. Wey, nosotros tenemos que empezar ya con ese ritual para motivarnos más. Como ahorita como que me motivaron, güey. Sí, o sea, es que ahorita antes, ustedes no lo saben porque pues no estábamos grabando. Antes de empezar la grabación empezamos de que, ¡vamos, vamos, cabrones! Va a ser un gran episodio con Toño y así. ¿A ti también te motivó? Sí, bien cabrón. Con Toño y Lupe. Con Toño y Lupe. Estamos con muy Tokio. Felices. Tokio, Honda y Kawasaki, güey. Tokio, Honda y Kawasaki. ¿Quieren hablar antes de unos temas, dar un preámbulo para esto o quieren aterrizar directo con la tier list? Pues yo creo que solo decir que vamos a ser estrictos, que nos vale verga del lugar donde provenga el platillo. O sea, que no por eso nos vamos a referir a ese lugar o sea, de mala manera. No porque sea guacamaya va a ser la mejor de todas. Exacto. Exactamente. No va a estar en el número uno. O sea, ni porque la gente mama muy cabrón con Oaxaca y la comida oaxaqueña vamos a ponerla hasta arriba. No. Porque no. Es que siempre es como de comida. Uy, tienes que ir a Oaxaca. Y aparte sí, probablemente cuando estén viendo este capítulo va a ser vacaciones, van a estar acostados en su cama. Probablemente alguien traiga un bocado de los que estamos criticando. Pero los chicos. Obviamente, neta, van a barrabiar de eso, no va a tener sentido. ¿Hay alguna? Tú fuiste el que encontró la tier list. Creo que tú ya tienes, o sea, más o menos en mente qué es lo que hay. ¿Pero hay alguna comida que tú dices, si no está esta, puedo rabiar? No. O sea, que para ti tiene que estar entre los top de tops. Pues ya lo había dicho, es que ahí van a faltar las flautas. Flautas, dices que faltan. No, putas buenas, güey. ¿Tú tienes alguna comida que dices es indispensable para mí que esté en esa tier list? No porque sea tu favorita, pero que quieres que esté. Que sepas no sé, que puede güey. Generar un buen debate. El taco de tripa. El taco de tripa. Yo, hoy se me viene a la mente, se me viene a la boca. Se me viene a la boca. lo que comí hoy, precisamente. Hoy me aventé una gastronomía un tanto mexicana, tradicional, sí, culinaria. Sí, sí, sí. Me chingué junto con ustedes en la mañana unas guacamayas y luego remate con una carne en su jugo. Entonces, yo quiero que esté la carne en su jugo ahí. Okay. ¿Tú qué te chingaste en la mañana que también puede que entre ahí? Ah, que se hayas con guisados. Que se hayas con guisados. Chicharrón prensado, off. Ese sí rabiaría. Sí, yo también rabiaría que no estuviera el chicharrón prensado. Ustedes. Top guisados, ¿no? No mames, es el mejor. Yo creo que sí es el top 1, ¿no? Top 1. Sí. Sí. Ahorita hablaremos de eso. Queremos que también los primos interactúen, participen con nosotros en los comentarios. Los invitamos también, antes de comenzar, rapidísimo, una mención de verdad rapidísima. La quiniela de la liguilla. Está abierta ya la inscripción de la Liga MX, que empieza el 12 de enero. Las inscripciones se cierran el 10 de enero. 12 de enero, 200 pesitos, todo el torneo regular. 17 jornadas, va a haber premios semanales, que va a ser una playera de fútbol y va a haber más de 60,000 pesos en premios. 200 pesitos, número de WhatsApp 477-561-1208. Manden un WhatsApp y por ahí les contestamos. Arranquemos ahora sí, mi gente. Voy a poner por aquí a grabar la pantalla. Pónganse los cinturones, cabrones. Abróchense, que esto va a despegar. Pónganse condón porque ya. Se viene. Sin gato. Las categorías ya las conocen, ¿no? God, rayando el God, bueno, me... aguachile. No mames. God. Es God, güey. Sí, pero aguachile en todas sus presentaciones, ¿no? Todas. Cualquiera. O sea ribeye, camarón, pulpo. Sí, de todo. ¿Cuál es tu favorito? O sea, la neta yo creo que es el de camarón, güey. El tradicional es el de camarón. El tradicional sí. ¿No? Pero sí me gusta de repente que un restaurante ofrezcan con un aguachile de ribeye. Uh-huh. Ah, obvio. Y es muy bueno. Sí, es muy bueno, pero obviamente el de camarón. Sí, se lo lleva de calle. Estamos de acuerdo que el aguachile tradicional, o sea, el típico es camarón crudo. Salsa verde, cebolla morada y aguacate. Sí, la salsa verde como un poquito espesita, ¿no? Obvio. Sí, sí, sí. A veces, sí. Que tiene así como... Y picoso de amarras que no te lo puedes tragar. Obvio. Porque aguachiles ya más para...
Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Está, y sí, claro, güey. Y eso no se trata, cabrón. Se trata de que cuando lo estés tragando de que... Ay, no, un trago a la miche, güey. No, pero si no puedes dejar de tragar, obvio, que wey, te dice no, no, tu mamá, pues ¿para qué sufres? Y tú, ¿para qué te lo pides? No, ¿sí? No entiendes. Que si tragas, o sea, que si dejas de tragar, más bien te empieza de esas que te pica. Y entonces sigues trae. Y al final no tiene sentido. Como y luego está también el aguachil, obviamente, de chiltepín, el que es como rojo. Que tiene, que es más bien como casi una cama de limón y que tiene como las pinches. Pero ese es más culero. O sea, yo prefiero de que, güey, que literalmente hagan la puta salsa, güey, infierno a la verga, ya se la echen de que un chingo de limón, güey. Sí, un chingo de limón. Pero un putazo de limón. O sea, neta que le hagas así, güey. Sí, ¿sabes cómo? Que esté cubierto. Y sabes que también es importante. Qué rico. Que no tenga tanto pepino, güey. Hijo muy de buena. Perra. Diste con, muy la, clave. Buen diste con la puta clave. Y para mí sería muy importante que las rodajitas de pepino sean chiquitas. Wey, hijos sí, de su perra madre. Sí, qué puto asco. Es más, puto asco. Yo si le ponen el pepino, quítalo la verga. O sea, yo prefiero. Yo no me lo trago. Obviamente no me lo trago. Mira, creo que puedo coincidir ahí. O sea, sí me cae bien de repente el pepino y también el pepino sin cáscara. Sí, obvio. Esa güey, no tiene cáscara. Es durísima. No, güey. En la foto de aquí traen, mira. Fíjate, como ya viste cómo sí, trae la cáscara. Sí, trae cáscara. Yo prefiero, wey, sin cáscara. La cáscara es durísima, la asquerosa, del pinche amarga, güey. Y las semillas también. O sea, voy a interrumpir la tier list un poquito, pero andaba viendo que en el de Footbox Americano preguntaban qué top comidas culeras de Navidad. Y ya que dice que los romeritos. Y le dice José Pablo que en su casa seguro prepararon unos bien culeros. Es que, güey, la comida. ¿Sí, los romeritos? No, sí, 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 cuáles sí, son, sí, ¿no? Sí, sí. La comida navideña ahorita está bien sobrevalorada, güey. Fíjate, güey, que yo no soy bacalao, ¿eh? Sabe a puta mierda. El bacalao. Gracias. Si no, a mí sí me sabe, gusta. Huele, no me gusta. Huele a gusta mierda. A mierda. Lo único bueno de Navidad, yo creo que es un pavito. Eso no, sí, un lomo. Pero la el pavo ensalada es seco. De manzana, güey. Sí, que le echan como piñón y así, no mames, qué rico, güey. Sí, sí, sí. ¿No lo han probado? No has probado la ensalada de manzana, a mí me zurra porque, wey, hacen demasiada. Está, wey, deliciosa, güey, la verga deliciosa. Güey, pero también tienen que estar de acuerdo conmigo. A ver, el pavo es típico navideño, pero el pavo está sobrevalorado. El pavo está culerísimo. El pavo es seco. Vamos a dejarlo en claro. Es culerísimo. Lo bueno del pavo es el gravy. O sea, me chingo un pollo feliz, cabrón. Mucho mejor. Pero mucho, mucho. A mí sí me gusta, a mí sí me gusta el pavo. Pero a ver, tú te sientas, llegas a una cena de Navidad y va a haber, lo dijimos, bacalao. ¿Eh? Va a haber lomo con, sí, lomo con tu puré de papa. Correcto. Qué puta delicia. Sí, lomo. El puré de papa. Y el pavo también por ahí que la tía lo hace y que dice, ay, agarren. Yo se agarro. O sea, a mí sí, 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 sí. Pero, no, a ver, también. Pero es echarle ganas de a gratis. Te la complicas de a gratis porque es muy difícil que quede bueno un pavo, güey. Sí, es muy perro, güey. El pavo es muy pinche seco y así. La neta, las cenas de Navidad están bien sobrevaloradas. ¿Saben qué me hombre va a pavo? Te arreglas de a gratis, güey. ¿Saben qué me hombre va a el pavo? El relleno. Ay, no. No, yo sí. El relleno de puto asco, güey. Sí, lo que trae así como mierda de todo. Güey, es como embutido que le ponen. Guácala, le, literal, te rellenan, le rellenan el pavo. Le rellenan. A ti que te rellena el pinche, no, pavo por dinero. La de, ¿cuál era esa? La de, qué bonito amor. Nah, qué no rollo, güey. Por mí que se jodan. Bueno, God, vámonos con el aguachile. La barbacha, la barbacoa. No, qué rico es. Qué rico, qué rico. Qué puto qué rico. ¿Qué? O sea, neta, qué puto rico, puto, güey. Puto rico. Pero a ver, la barbacoa. De res. De res. No, la es, que entonces, no es que entonces es birria. Sí, eso sí es cierto. Ah, entonces la barbacoa es de borrego. Bueno, la barbacoa de borrego. Está así como babosa, güey. Güey, huele a mierda. Saco. Huele a huasca, güey. Huele a mierda y sabe a jabón. Sí, qué culero, güey. A ver, quiero confirmar, no, que la barbacoa sea de borrego. Según usted, ríes, güey. La barbacoa es un método. Ah, es que es el método de cocción prehispánico que consiste en formar un hoyo en la tierra, calentarlo con brasas de leña y colocar piedras para cocinar a altas temperaturas. Para preparar diversas carnes de oveja, vacuno, cabra y eventualmente de conejo, de pollo, de pescado, de venado y hasta de iguana. Chinga tu madre, güey. No, putísimo. A ver, vamos, barbacoa de res. Vamos a decir de, o sea, res. La, sí, obvio. Bueno, barbacoa de res es God. Sí. No mames, God. No, o sea, sí, es a God. Ver, vamos, ¿lo a ponerle el aguachile? No mames. Yo es no. Es que, güey, no mames. A mí la barbacoa me moja así. Es que, a ver, una pinche quesabirria. Con su consomé. Dorada. Con su consomé, chopeada. Qué puto rico, güey. No mames. Es God.
Sí, está al nivel de un aguachile. Claro, es que pues que va a haber. Tenemos que ser muy estrictos. Ahora sí, yo no la pongo por eso el nivel del aguachile. Si no vemos, lo bajamos. Vamos a. Seguramente vamos a ir bajando. De la nada pusieron en God el aguachile. Dijimos todos al principio. O esa madre es God, güey. Y dijimos sí, claro. Pero yo si no, no me puedo haber opinado. Lo primero que dijimos fue es God. Y ya de ahí nos soltamos a la opinión pública. Okay. ¿No pondrías en God el aguachile? O sea, sí, pero chance lo bajo después. Sin mame. O sea, ¿tú prefieres la barbacoa que el aguachile? No mames, yo ni de pedo, güey. Burritos. Escucho. Bueno. Overrated as fuck, no, in my opinion. No. Bueno. Es un pinche taco con frijol y carne adentro, güey. Bueno. Es bueno. A ver. No, no, güey, te voy a decir que es malo. O sea, los burros Nuevo León son enfermos. Ah, qué rico. Para empezar. Eso, o sea, ahorita probablemente me puedo ir por unos, pero... Qué rico. Ah. Pero son buenos, güey. Sí, son buenos, pero para mi gusto, es que tú sabes que los gringos, por ejemplo, los burritos son... Ah, no, pero no vamos a hablar de que chipotle... No, para los gringos los burritos es como lo máximo. Es porque están bien pendejos y no saben de comida mexicana, güey. A ver, güey, un buen burrito, o sea, trae tortilla, su cama, tortilla de harina, güey. De huevo. Puta madre, que esté medio doradita, güey. Sí. O sea, no así blanda, qué asco, güey, doradita. Le pones su pinche... Cama de aguacate. Digo, de... De frijol. Y lo que lleve de guiso. Pero yo estoy con Padilla, ¿eh? Es un taco en sí. No, o sea, para mí, bueno. Sí, no puede ser rayando el güey. No. Es algo bueno. Es un buen. Que si dices, ah, qué ricos burritos. Pero sabes, también puede ser un meh. Pero prefieres mil veces un taco. Sí, puede ser un meh. Es que lo que te digo, si es un meh, porque si es muy eventual. Sí, prefieres un taco. Sí, mil veces. O una, digamos, en unos tacos, unas quesadillas, güey. ¿O prefieres también unas quesadillas? Es que también es muy diferente los guisados que hay en los burritos que lo que hay en los tacos. Eso, wey. Sí, a ver, ¿qué guisados es en un burrito? O sea, chicharrón prensado, pollo con mole, güey. Pollo con mole. Pero es que todo eso también lo puedes hacer. También puedes hacer, digamos, que esos que tú lo dijiste, la mayoría pueden ser en desayuno. Una quesadilla de chicharrón prensado contra un burrito de prensado, prefiero la quesadilla de prensado. Yo a lo mejor hice el burrito. No, yo creo que sí la queca. Es que los burritos son de noche, güey. Aparte. Sí, pero... Son comidas de mañana. Son guisos de mañana. Pues sí, es la diferencia. ¿De huevo? Eso es de mañana, güey. ¿Qué tiene, güey? Un burrito. Todas horas. No. A ver, pues para eso está hecho el burrito, para que sea de noche. Pero como que ya encontramos el porqué. Sí. Bueno, pónganme. La neta sí. Yo lo pondré en bueno. Yo también voy a... Es que nada, sí estamos siendo muy estrictos con el burro. Güey, el burro lo están despreciando con un me. Sí, es que si me ofrecen uno, nunca te diría un me. Messi es muy culero. O sea, yo nunca diría que un burrito es un me. Pero si estoy siendo estricto, es bueno, tendría que ser me. Es bueno. Y ahorita vamos viendo si tambaleamos a alguno que otro. El cabrito. ¿Han probado el cabrito? No. Qué puto asco. Ni yo. Yo tampoco lo he probado. Pero dicen que es una joya. No, qué pinche asco. No te creas, sí lo he probado. En Tapalpa. Por Dios. ¿Sí? Sí, por Dios. Es la cosa más regia de la historia. Sí, está bueno, ya me acordé. Sin mamada. Sí, está ¿dónde bueno lo pondrías? Es que, güey, la neta yo no puedo opinar porque no lo he probado. Ni yo. Pero a mí lo que me han dicho es que el cabrito es una cosa espectacular en Monterrey. Pues en bueno lo dejo. En bueno. Se me hizo bueno, sí. Te lo juro. Las carnitas, cabrón. No mames, es que yo con esas madres siempre me voy a dejar ir. Que es God. Es que para mí ese tipo de comidas. A ver, aquí tengo una opinión. Depende qué carne pidas, güey. O sea, si pides una aldillita, si es God. Me mama. Porque tiene como grasita. Sí, qué puto rico. Pero una maciza, güey. Es la cosa más seca. Seco, güey. Guácala. Es que yo pido por aldilla. Ah, ¿sí? O sea, si fuera aldilla, sería en God. Yo pido por aldilla, pues es pura carne pegada con grasa deliciosa, güey. Ah, es que no mames. Qué rico, güey. Ah, qué rico, qué buena. Pero es que a mi papá una vez casi sin mames se iba a morir, güey. Por andar tragando aldilla. ¿Buche o aldilla? Aldilla. ¿Por qué, güey? Íbamos al Leoncito. Sí. Y le gustaba ir, no café, pero la leoncita es, a la leoncita, íbamos, no sé, como una vez al mes y una vez grave, güey. O sea, pero neta, grave. Pero yo creo que el y desde esa vez no, mal, desde esa vez no come, no, tiene un estómago chingón. Ya no traga. O sea, sí, pero es de que maciza. Y la neta, la maciza le tienes que echar un chingazo de sal. Yo de morro. Que te sepa bien. Yo de morro, cuando era bien... güey, no mames. Siempre pedía todo con maciza. Sí, qué asco, güey. De morro siempre era no mames, con maciza. Sí, no mames. No sabe nada. Ya después creces por aldillita, güey. Y el buche también es delicioso. El buche, yo no le he dado la oportunidad, dicen que es cabrón. Yo tampoco. Puro buchecito, dicen. Es grasosísimo, pero es delicioso. Es delicioso. Sí, no, en la Leoncito mi jefe también siempre pedía eso.
O sea, pedíamos, te lo daban como en el sobre, en el papel. En papel para carnitas. Papel para carnitas y entonces agarraban así punches, boches de aldilla, de maciza y de buche. Güey, qué rico. Bueno, güey. Entonces podemos llegar a la conclusión que los que pidan maciza no saben tragar carnitas. Correcto, voy a cambiar. Entonces. Yo siempre pido combinado. ¿Combinado? Maciza y aldilla. No, es que a mí por miedo a la aldilla, la neta. Pero creo que ya le voy a perder el miedo. No. Yo llevo tragando aldilla los últimos 14 domingos. ¿Puede ser? Sí, güey. Yo con mi mamá a veces va a comprar carnitas. O sea, no de que espina eso, de que una por la casa. Obvio, sí, güey. Y yo veo los pedazos de aldilla, pedazotes, y lo agarro y así como va. O sea, obvio. Qué rico. No mames. Y luego cuando están así un pinche pegajosita, güey. La pinche aldilla. Sí, sí, puto... que aparte es como cafezosa. Sí, súper sí, pegajosa. Como cajeta, cabrón. Color como cajeta. Qué rico, güey. Sí, sí, es God. ¿Qué te dan? ¿Qué dices, Rick? Es que ¿cómo se llama esta madre, güey? Hay unos pinches... Nana, nene, ¿Han probado los migajones? No. Hacen los migajones. Hacen con todas las sobras de las carnitas unas gorditas. Y son puras carnitas, o sea, de que lo que sobra de la ardilla, del buche, de todo. Y es una pinche torta. No, esa madre es un bombazo al corazón. Bueno, una alerta de muerte. No tiene ceguiza, tiene sentido. Ese sí es un banger y no mamadas. Güey, le echas un pinche cremazo. Bueno, no sabes lo bueno. Y luego así con su guacamole, güey, frijol. Qué puto. Era lo que te iba a decir. ¿Con qué va un buen taco de carnitas? Obviamente guacamole, frijol, sí. Salsa roja. Crema. No, crema, no seas no mijo, mames, Ricky. Wey. Te lo juro que estás teniendo la descripción del taco más culero de mi ¿qué vida. ¡Qué mamas, güey! Güey, frijol. Sí, frijol. Wey, siempre te lo dan. Frijol. Te dan el pinche vasito de frijol. Frijol. En sí, el leoncito, sí. Cabrón. Ah, bueno, pero no, a mí siempre, no me gusta con frijol. Y se lo echas, se lo embarras con el guacamole. Es que no. Le echas la aldilla. Eso sí, siempre va con... Siempre trae frijoles. Pero a mí no me gusta... En el bote. No. Frijoles. O sea, sí me gusta. Yo es... En esto. Guacamole, crema... Y salsa roja y verde. Ya ves que hay luego una verde así que trae como también como chunky de aguacate. Uh-huh. No, pero para mí... Un poco de limón. Por ejemplo, el de Crispín. Con patitas sale así. Es pasado de verga. Sí. O sea, con su queso, su guacamole, su salsa maga. Y luego le pones salsa aparte. Crema también. Crema. No mames. Y el chilito toreado, güey. Qué rico, güey. Verga. Puta delicia. ¿Cuántas veces vamos a decir qué rico en este episodio, güey? No. Chilaquiles. ¿En qué le pusiste? ¿God? Sí, God. Sí. Sí, God. Es que vamos, hasta que se acabe la chilis vamos a poner bien todo. Porque... A menos que ahorita ya vayamos viendo y digamos... Güey, no tiene idea con el hambre que va a salir. Sí, no mames. Chilaquiles. A mí se me hacen... O sea, es una comida muy buena, pero... Es que no lo pondré en God. Están muy romantizados últimamente. Yo sí los pondré en God. ¿Tú sí? Últimamente los han mamado muy cabrón. Hay un mame en redes sociales de... Ay, chilas para hacer chilaquiles. Ese tipo de mamás. Y son muy buenos, güey. Pero también, ¿sabes qué? Es difícil encontrarte unos chilaquiles malos. Sí, es muy difícil. O sea, sí. Como que todos son buenos, güey. Y la neta, yo prefiero que haya cosas que sean o muy buenas o muy malas. Así como una guachila, hay veces que sabe a mierda. Ah, claro. A mierda. Y hay carnitas que dices, están sequísimas y no saben a nada. Culeras. Es decir, no, que están más... No, pero también hay chilaquiles que neta la puta salsa es de que agua, güey. Dices, verga, bueno, qué puto sí. Asco, güey. Y no hay cosa más culera que unos chilaquiles ya completamente hechos mierda. O sea, ya de que... Aguadísimos. A mí me gustan duritos. A mí también. Duritos, sí. Pero ya que sientes también... Que ya que es cruja. Sí, mames. O sea, a mí me gustan duritos, pero también como aguaditos en partes. O sea, como partes aguadas, partes duras. Sí. Son buenos, ¿no? Sí. Nah, la neta, los chilaquiles son God. Son God. No, son la neta sí son God, güey. Es el desayuno por excelencia. Sí, eso sin mames. Bueno, es que también, como que nos pusieron al principio los más cabrones. Chicharrón, digamos, el crujiente. ¿El duro? El duro en salsa. El duro, ajá. A mí se me hace un. ¿Es en salsa? Pues nomás lo ponen así, como no, de botana. No, de botana, de botana. Verga, es muy bueno, güey. Pero yo no lo pondría en rayando el God. Es bueno. A mí se me hace. Por ejemplo, estás en una comida, agarras pique su chicharroncito, su pico de gallo. Y ¿qué prefieres? ¿Chicharrón con pico de gallo? ¿Un totopo con pico de gallo? Y un totopo. Toda la y un vida. Totopo híbrido. Con pico de gallo. Bueno, sí. Sí, híbrido. Un maestro. Agarra de todo. O sea. Le das a los dos, cabrón. Sí. Es que, pues, o sea, ni a vergas es God. Imposible.
No. No. Ni rayando el gol. Bueno, el mejor yo, de bueno. Yo diría bueno. Sí, es bueno. Es que es muy bueno. Seco. Sí, es bueno, es bueno. El mejor de bueno. Chicharrón prensado. No mames, mames. Ese sí es God. Pero el número uno, ¿eh? Sí. ¿El número uno? Es que a mí también me excita. Pero por encima del aguachile fácil, güey. No mames. Es la cosa más grasosa del universo, pero güey. Es riquísimo. ¿Y cómo sale la grasa roja, mamá? ¿Has visto cómo lo preparan, güey? No. Que lo meten así como en una prensa. ¿Tú sí has visto? Unos cubos. Ajá, güey, yo no he visto. Tienen hoyos, pero no quiero ver, güey. A ver, ¿cómo? Es pura grasa. Güey, haz de cuenta que es como un puto cilindro y es como una prensa que la hacen así, güey. Por eso es chicharrón prensado. Sí, 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 literal, güey. Meten ahí todo el pinche chicharrón así, ese que de que de la Ramos y mamás así. Lo empiezan a machacar y tienen como hoyitos el pinche cilindro. Sale un chingo de aceite. Pero no te estoy mamando litros, güey. Así disparados, güey, cuando lo están haciendo para abajo. Y luego ya sale y pues ya lo preparan como sí, es grasoso, sea, sí, 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 a mamar. Sí, sí. Y güey, delicioso. Yo no tenía cuántos trago la semana de chicharrón prensado. O sea, me va muchísimo. A dar algo. No, pero X, güey. Que sí, güey. Si mames, sí me vale verga. Qué puto rico, güey. Qué puto rico, güey. Qué puto rico. A ver, sigamos. Chile en nogada. A mí la verdad, no me gusta. Y mi jefa prepara unos que dicen que están buenísimos. A mí tampoco me gustan, pero tengo que decirlo, nunca lo he probado. ¿Nunca lo has probado? Siempre desde chiquito a mis dos abuelas les mama y siempre dice que hay festival es de, es que de, es lo, del 15 de septiembre. Cuando es así, época de Chile Nogada. Es lo que les iba a decir. Es como por septiembre, octubre. Sé que es una comida muy buena, pero es que a mí no me gusta. Es o que sea, yo, sí lo he probado. Yo nunca lo he probado. ¿Tú? Yo no puedo decir. No, a mí sí me gusta. O sea, el relleno es de las cosas más asquerosas, güey, por cómo lo hacen, güey. Pero ya todo junto, güey, es delicioso. Lleva manzana y mamá. Manzana, güey. Es picadillo con manzana, nueces. Le ponen así diferentes especies. Y luego la salsa es como más dulce. Sí, pues como más dulcecita. Y dicen que es un pedo hacerla, Es un pedo que te salga. O sea, si no me creo que es patrimonio cultural. Sí, güey, pues es que aparte son los colores de la bandera. O sea, por eso lo hacen así. Es el chile es el verde, el nogada es el blanco y la granada es el rojo. ¿Pero les gustan los chiles rellenos? O sea, sin mame. Eso sí me gusta. Ay, volumen. Sin mame. O sea, ¿pero de qué? O sea, de queso. Ah, de queso sí. Pero bueno, también hay de rellenos como de picadillo y mamás así diferentes. Sí, hay de un chingo de cosas, sí. Porque sí, está bueno, sí está bueno. Porque tienen como salsita, ¿no? Sí, ¿saben qué parecemos? Como niños a veces de primaria, que a veces mencionamos así como la palabra chile. Tal cual, cabrón. Entonces, ¿qué lo ponemos? Yo te digo, la verdad a mí no me agrada, pero sé que es una comida muy buena. Es que yo no voy a catalogar, pero pues, yo lo que he oído es que es una chingonería. Es. O sea, a ver. Es que a mí tampoco no crees que me fascina. Yo lo pondría en bueno, güey. Sí, vamos con bueno. En bueno. Aquí son nuestros gustos y si no les parece, pues se la pelan. No, mira. El chile relleno, justamente. Ah, la verga, no había visto. Yo diría que no es God. Es bueno, güey. Sí, es no, bueno. Es hasta bueno. Ahí. No nos vamos. Yo a veces me envergo si hay chiles rellenos en mi casa, de hecho. O sea, ¿te hacen seguido o qué? Sí, ya hacen, güey. No me gustan tanto. A mí más bien es así de que. Ya sabes que en el banquete, de que el desayuno, de que no sé, de toda la familia, pero común que coma eso. No, wey, yo tampoco. Una, dos veces al año a mamar, a máximo mamándome, que digo. Chorizo. Verga. Es paso de verga. Rayando el God. No mames, para mí sí es God. Sí. Para mí no es God. Para mí es rayando el God. Es que también es un pedo el chorizo, ¿eh? Un chorizo pasado ya sabe de la verga. Que está todo. Todo hecho ya polvo, güey. ¿Sí has visto cómo se hace como polvo el chorizo ya medio pasadón? No. Que, y luego crudo, pues no te lo crudo es súper. Pero es que, güey, no soy tan fan, pero es muy bueno. A mí sí me mama, güey, la neta. O sea, tú es de ir a unos tacos, siempre hay uno de chorizo. O sea, sí, el de ley me tengo que pedir unos dos de chorizo. ¿Ah, sí? Sí, te lo juro. ¿Tú dónde los y son súper de niño, güey, pero me maman. Sí, pero. ¿Qué? Pero de niño y también, o sea, también. Yo, por ejemplo, iba a una taquería y. Primero te pido de un costilla, un bistec o pastor. Y mi última opción es chorizo. Que sí me lo chingo, pero nunca es mi primera opción. Por eso es que no me gusta tanto. Yo mis opciones serían pastor, costilla, sí. Chorizo, bistec. Digamos de los cuatro como de los cuatro tradicionales. Grandes. Sí, de los cuatro fantásticos. Bueno, la costilla sería, no tiene sentido. La costilla es una cosa. La costilla. La mía sería pastor también número uno. Es que no mames el pastor. Chorizo, costilla y bistec. El bistec es lo más para niño que hay. Güey, a la verga. Pero hace poco. Pero es que yo lo pido combinado. El día. Ah, sí. El día que fuimos al Heart y que luego fuimos a los tacos, ahí me putié así, está dos de pastor.
Y luego costilla, no tenemos. Y dije, güey, se me antojó uno de bistec, como que en mi peda. Y estaba buenísimo, cabrón. Güey, o sea, buenísimo. Un taco de bistec es buenísimo. Además, pero yo siempre fui hater, güey. De que, ay, güey, no seas niño. Es delicioso, güey. Sí, pues es carne bien. Con una puta tortilla que puede salir mal. Sí. Nada. Chorizo, ¿tú dónde vas? ¿Vas God o rayando el God? No, rayando el God. Ponte un rayando el God, sí. La cochinita pibil. A mí ya les he dicho que me zurra. A mí me gusta mucho. A mí me encanta. Pero me la han nerfeado aquí. Hacen un chingo. ¿Ah, sí? Un chingo. De hecho, acuérdate que había dejado de comer mucho tiempo. Yo cochinita y volví a comer aquí en tu casa. Vea que sí es. Pero sí es buena. Es buena, pero no mames. Nunca he ido a Mérida. Y dicen que ahí no mames. Pero en Cancún, hace no sé, como 2-3 años, fuimos a un restaurancito como tradicional, chiquito, así, un puestecito, güey. Que mi abuelo ya lo conocía. Y unas putas tortas de cochinita pibil. No, y tú sabes que a mí el frijol me caga la verdad. Con su cebollita morada. Me caga más el negro. Pero era con frijol negro embarrado, güey. Así machacado. Una pinche cebollita morada encurtida. Y una salsita de habanero con pepino. No tenía sentido. No seas cabrón. Es de las comidas más ricas que he probado en mi vida. No mames. No te estoy mamando. ¿Sí? Me putié dos, güey. Me quería pedir para llevar a mi papá. No seas pinche atascado, Santiago. Pero no. Era una cosa. Porque el pan era como virote, como de torta ahogada. Así como sí, durito. Qué rico, güey. Hijo de su puta madre. No mames. Puede ser rayando el sí, God. Es rayando el God. ¿A quién queremos engañar? Ya God está muy cabrón, pero no. Enchiladas. Uf, son buenas. Creo que esas es que también es muy típico mexicano de que pero es. No vale pues, verga el romanticismo que sí es típico, no, güey. Eso sí, ¿eh? O sea, sin mames se hacen buenas. Es difícil que sean malas. No hay enchiladas malas. No. No existen. Saben que es muy bueno, pero por el mole, las enmoladas. Que es lo mismo que chingarte un mole con, o sea, un taco de mole, güey. Sí. Pero le ponen su quesito, la partes, no mames. En la ponderosa aquí lo vayan a probar las. ¿Es algo muy bueno? A ti es una putera. No, también en la ponderosa las enchiladas no tienes. Ah, güey, por eso. Traen su cecinita, pero las del Andrade, güey. Ah, la cecinita de la ponderosa del Andrade. No mames, las putas enmoladas no tienen puto sentido, güey. No hay, ¿verdad? Aquí en moladas. No, estoy viendo y no veo. ¿Dónde ponemos las enchiladas? Es que se me hacen buenas. O si las quieren poner rayando el God, tampoco les diría nada. God, no. Yo diría no. Bueno. Bueno. Son buenas y pueden ser. Es que el chicharrón está altísimo, güey. No mames, guacala, güey. No, mejor que el chile relleno, si es el chicharrón. ¿Han probado taco y chicharrón literalmente? No, qué duro. O sea, agarras un chicharrón. En un taco. Qué puto asco, güey. Sí, mames, no te lo puedes pasar. Sí, güey. Es que, güey, están sobre pinche chicharrón duro. Comen o qué verga. Pues como el de las guacamayas. Sí, pero a veces viene bien suavecito, güey. Guacala, güey. Pero aún así necesitas un chingo de salsa para pasártelo. Sabe buenísimo, 2 litros de agua, güey. Eso sí, pues como las guacamayas. No te puedes chingar un refresco. Tiene que ser 2. Las gorditas. Son buenas. También son buenas. A mí me parecen... No, a ver si son buenas, güey. Es que, güey, todo al final es muy parecido. ¿Te chingas gorditas? A mí las gorditas no me gustan. Güey, qué cabrón. O sea, ¿sí te chingas gorditas o no? De vez en cuando. O sea, a ver, no le hago el feo. A una gordita. No. Pero tampoco dices, wow, una gordita. No. O sea, no dices, no te levantas y dices, hoy traigo antojos, una gordita. Güey, pues en la peda sí te echas una gordita. Sin mami. O sea, llegas a tu casa bien hambriado y te chingas una gordita. O en la peda, pues. O sea, sí. Saliendo de la peda te chingas una gordita y ya llegas a casa lleno. En un puestito de que vendan gorditos. Sí, obviamente, güey. O sea, pero es un me. A mí me parecen me. Sí, son me. Me parece que puede ser mejor una enchilada, güey. Que al final, o sea, la diferencia es como el... O sea, digamos, la masa de la gordita. Güey, es el primer putazo sobre la mesa, ¿eh? Las gorditas son me. Verga. Empezamos bien. ¿Sí? Con cuidado, abuelas, porque a las abuelas les maman. Se ve que Connie va a estar... Porque aparte, en Celaya hay unas que son famosísimas, las gorditas. Verga, sí, las negras. Wey. Y a todos los de Celaya... Esas están muy buenas. No, sí, están muy buenas. ¿Sí? Sí. Pero no es algo que sea en todos lados. El guacamole.
Mames, es God. Qué fácil es tener un buen guacamole y qué bueno es el guacamole. El guacamole, ese sí es patrimonio. O sea, donde quieras, sí, puedes ir a China México. Y entras a un restaurante y guacamole. Pues obviamente, sí, lo que sea, literalmente, güey. Y eso es lo más God. ¿Qué tiene que tener para ti un guacamole? Para mí un guacamole sí tiene que tener algo de chile serrano. Ah, obviamente. No, obviamente, chile. O sea, si estamos hablando de todo el mundo, con que tenga chile, limón, aguacate, cebolla y jitomate. O sea, sí, pues, pero para mí lo esencial así es. Y por muy básico, esas tres cosas. Y lo que venden, por ejemplo, en el súper, ya ves que te los venden hecho, te lo venden mucho sin chile, güey. Y caga la madre. Sí, sí. Sí necesitas por ahí de que, ah, oh, caray. Así como. No, y es facilísimo, güey. Facilísimo, pues es agarrar un aguacate, aventarlo pinche y. Top, pinche molido. Que se te rompa de tanto que le pusiste, güey. No. Qué rico. Y yo fíjate que aprendí a querer el guacamole con el tiempo, güey. Yo también. Antes le hacía el feo porque decía, no mames, pues es así como un. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, de que me estoy chingando un aguacate así, literal, sí, me daba asco. Sí, pero no, sí saben muy diferente. ¿No les de pasa hecho, que... yo empecé, yo superé mi trauma del aguacate con el guacamole, güey. O sea, primero me empezó a mamar el guacamole y luego en las guacamayas, literal, con el Robert le dije de que, a ver, échame aguacate, güey. Qué rico. Y ya me empezó a mamar el aguacate, güey. Güey, ¿nunca les pasó que de morros decían qué asco tal cosa y luego ya de grandes? Obvio, güey. Un chingo. Un chingo, ¿no? Por ejemplo, el aguacate. A mí un tiempo más que la catsup. Ahorita la mamo, o sea. Yo ahorita estoy asqueado. De la catsup. O sea, sí le echo de repente, pero es que de morro le echaba yo un chingo. Porque de morro yo todos los putos días, no había día que no desayunara huevo con catsup. ¿Huevo todos. Con catsup? Un huevito con catsup. Qué rico. Y me asqué bien, cabrón. Qué rico. Ese le desayuno de campeones, sin mames. Sí. Y por ahí un arroz con catsup. No, es que eso sí pero no seas cabrón. No seas cabrón. O sea, sí. Güey, le echas así, haces una reja. Obvio, güey, obviamente. Y luego ya lo revuelves. No. No, no te lo tragas. Qué güey, puto asco. Qué puto asco. Ay, y luego la milanesa, güey. Puta madre. La milanesa no me acordaba cómo nos peleamos un día por ese debate. Híjole, puta madre, güey. Vamos a entrar en un tema controversial, porque es un tema que conocemos mucho nosotros. Es un tema local y son las guacamayas. Para la gente que no conozca las guacamayas, lo hemos explicado varias veces, pero si estás viendo este podcast por primera vez, nosotros somos gente de León y una guacamaya es un bolillo chicharrón duro con aguacate. Le puedes echar cueritos y hay gente que le echa un taco dorado en medio. Pero eso ya más bien es como invento de este puesto local. Y le echa también doritos espolvoreados. Y una salsa de jitomate que sí es como si fuera un pico de gallo. No. Pero un poco más... Es que es como triturada, o sea, es... Sí, machacada. Machacada. Así. O sea, es más líquida. Es una salsa de jitomate, güey. Una salsa de jitomate picosona. Como con limoncito, rica, güey. Y la neta, aquí en León todo el mundo la mama. A mí me fascinan. Pero no diría que es ni siquiera rayando el godo. No, yo creo que también. Yo diría que es buena. Sí, es, sí, es buena. Es buena. O sea, sé que es una... O sea, es que yo en buenas, todas comidas, si un día me lo pones, te puedes decir, ah, qué puto rico. Pero hasta ahí. Sí, o sea, a ver, por ser leonés, güey. Sí. Estamos de acuerdo. O sea, yo creo que un güey de fuera viene y no se le antoja, la neta, güey. O sea, ejemplo, que verga, esto es la guacamaya, me esperaba algo más. A Connie y mi abuela le gustan mucho. Pero wey, yo creo que también por también, nosotros. Pero, güey, también en Celaya sí hay. O sea... Sí. Hay de que en Guanajuato, en León, en Celaya, en Irapuato, güey. Sí, debe de haber. Por ejemplo, ya no estamos adelantando, pero ¿qué prefieres? ¿O qué es más verga? ¿Una torta ahogada o una guacamaya? Una torta ahogada. Una torta ahogada. Siempre, toda la vida. Siempre una torta ahogada. Vida. Entonces, estamos siendo objetivos. Bueno, vámonos con bueno. Los guaraches. Es que también son como que típicos de León, ¿no? No, sí. O sea, los de Doña Petra de la feria, sí, no seas cabrón. Es el puesto más grande de la feria. No mames, ¿cómo venden? Hijos de perra. Es el puesto más grande de la feria. Yo sí me chingo guaraches ahí en la feria. No mames, son estúpidos, güey. Sí, yo también. Estúpidos a la verga. Si mames, ya pedo. Saliendo el palenque, güey. Había años que mi papá nos llevaba a la feria a comer, literalmente ahí. Ah, sí, vamos. Yo siempre acompaño a mi jefa todos los años a comer un guarache con ella, güey. O sea, ahorita no vas a fallar. No, ni de pedo, güey. Qué puto rico, güey. Pero, güey, ¿no venden guaraches? O sea, de que... Yo nunca... En la feria. No, y aparte, pero en la feria te sirven unas chingaderos tototas, güey. Sí, sí. Güey, fue la historia que les platiqué que después monté al Chris el pinche juego de... Ay, qué bonito, va. El que no está en los pies con y todos. Qué puta. ¿Dónde pondrían el guarache? Es que es bueno. Es bueno. ¿Son de la Ciudad de México, ¿sí? Los guaraches? Órale. Son buenos. Son buenos. Huevos rancheros. No mames, esos son muy buenos. Yo diría que esos serían rayando el godet. No, pero güey, no deja de ser un huevo con salsa. No, pero es que el huevo ranchero lleva su tortilla frita.
¿Sí está bien hecho frita? No, sí, frita. Sí, sí, sí. Es que freída es lo que está mal hecho. No, frita. Frita. Su tortilla frita y su salsa, según uh-huh. yo. O sea, los huevos ranchos a mí me gustan muchísimo, güey. Yo diría que son rayando el Godrey. Fíjate buenos. Que no soy fan, güey. Pero es algo... Sí, como... es rayando el Godrey. Pero también es algo muy sencillo, güey. Pero, por ejemplo, los chilaquiles igual es algo muy sencillo. Sí, y es God. O sea, siento que sí. El guacamole es lo más sencillo y es God. Sí, también. Es que hay cosas que son sencillas. Yo ya vi por ahí el pico de gallo. Oh. Pico de gallo. Bueno, ahorita hablo. Pollo con mole. No, me gusta el mole. A mí me excita. O sea, es pero, algo. ¿Sabes cuál es el pedo del mole? Que ese sí específicamente lo tienen que hacer muy cabrón. O sea, porque cualquier cosita se pasaron, no sé, del pinche. ¿Qué chocolate. ¿Qué le echan acá? Le echan el piloncillo. Le echan piloncillo. Piloncillo, o sea, chocolate. Se les pasa el piloncillo y ya vale, güey. Sí, sí, sí. A mí no me gusta nada el mole, güey. Es súper. Yo creo que le tienes que dar la oportunidad otra vez. Sí. O sea, hace mucho que no lo probé, la neta. O sea, ¿cuánto llevas? Buen pedo. Sin probar el mole, yo creo 2016. No, sí. Yo estoy seguro que si ahorita lo pruebas, sí, sí. Te va a mamar. Pero a ver, sí es difícil. Es que tampoco es apetecible, güey. Es un puto no. mole y dices, verga, qué asco. Eso sí. Pero un pinche pollo con mole, su arroz rojo al lado. Es que a mí. Una tortillita, sí. Una salsa verde. No mames, su pinche. ¿Le echas salsa al mole? Sí. Su pinche chile, lo comes y le echas el vinagre. No mames, pasa. Yo es rayando el God. Yo también diría rayando el God. God no. No. Por lo difícil también que es. Nachos. Esas madres no son mexicanas. Eso, ponle. Sí, güey. Sí, esas mamadas no son mexicanas. Mejor me chingo unos Doritos rojos solos. Sí. De hecho, deberían estar aquí los Doritos rojos, güey. Sí. Yo estoy mamando. El pambazo. El pambazo y la neta. A ver, busca qué es. No sé qué verga es el pambazo. Neta, la verga es lo más gato que puedes comer. No te estoy mamando. Ya lo habíamos buscado, güey. Sí, sí. El pambazo. Es un emparedado mexicano cuyo relleno varía según la región en la que se consuma, siendo los rellenos tradicionales de papa y de papa con chorizo. El nombre proviene del pan que usa, el pan vaso. Soy fiel creyente que los guisados, papa y sus derivados. Qué puto es lo más pinche gaterre asco, de la historia. Pero es bueno. O sea, tú no quieres, bueno, ¿tú quieres identificar un gaterre al lado de ti? En las quesadillas se va a pedir papa o champiñones. No, no, pero no mames. Pero no vas a pedir, no vas a pedir champiñones. Chingas a tu madre. Güey, pero han probado. Los champiñones que están como en Maggi y así, ¿los has probado? Sí, cabrones. Eso sí, pero eso es en tu casa. No los has probado de que en una hamburguesa, güey. Sí, no. Qué claro. Puto rico. No, sí, es muy bueno. En una pasta, en una hamburguesa. Pero yo me refiero claro. a un guisado. O sea, que tú vayas y te pidas de que huevo con champiñones. ¿Has ido a Don Sebas? Allá en la Martinica, güey. Eso sí. Es, maman. Aquí, ¿sabes al cuyo? Al cuyo. Es que hay unos güey. En Cañada. Ah, sí, hay unos acá arriba, ¿verdad? Sí. Yo he ido a los de Cañada. Güey, hay unos de champiñones. O sea, el guisado de champiñones. No mames, güey. Es la cosa más rica que hay ahí. Sí. Te lo juro. Enferma, enferma, güey. Bueno, entonces regresamos al solo lo de papa. Papa. Pinche pambazo, el primer brr. Sí. Sobre el segundo. Sí. Nachos, pum, y pambazo, brr. Pescado zarandeado. No mames, God. Cabrón. God. Ese sí God. Es God. God. Y fíjate que ese es para todas las edades. Desde niños aprendes a amarlo porque sí. no te gustaba nada más. Y de adulto aprendes a apreciarlo a lo cabrón. Siempre he dado miedo que se te vaya una escamilla, güey. Sí, o de que una sí. pinche... ¿Cómo sí, se llama? Una espinita, pues. Ah, las escamas. No, pero las escamas no son eso, ¿no? Sí, son espinas. Sí, ¿no? No, hombre, no las escamas es por donde piel, respiran. Wey. No, hombre, las escamas son literalmente la piel, güey. ¿Qué no? Las escamas son por donde respiran. Es lo que raspas, güey, que es que le quitas a los peces. ¿A poco? Sí, cabrón. No, hombre, eso no son las escamas. Las escamas son los que respiran. Sí, güey. Mira, a ver. ¿Y cómo se llaman las pinches? Como las espinitas. Una escama es una pequeña placa rígida que crece de la piel de un animal, generalmente para proporcionarle aislamiento y protección. Y a ver, vamos a poner espinas en pescado. Las no, espinas de híjole. Pescado también están raspas. Pilos, sí, imagínate sí. que está bueno la garganta verga, y se te clave y te mueras. Mi mayor miedo, se van agallas con las que respiras, ¿no? ¿Agallas? No. Agallas es como huevos. No, pero también... Sí, no, 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 con las que... Bronquios. Bronquios. No, no, bronquios. No son broncos, no son bronquios. Agallas no. en pescados. No, güey. Pues o agallas va sin H. No, pum, bro. Agalla en los peces es aquella abertura que tiene en el remate de la cabeza que se junta con el cuerpo. A ver, ¿por dónde respira un pescado? Doc, sí, por las bronquias, te voy a decir. ¿Por dónde respiran los peces? Branquias. A través de sus branquias. Claro. El agua entra por la boca del pez, pasa a través de las branquias y es expulsado hacia afuera. Pues como que al final ustedes dos tenían razón. O sea, las agallas es como aquí el hoyo entre el que tienen como en el cuello. Ya ves que se les ve bien culero. Entonces por eso deben decir, pues tiene agallas. Pues
No. No quería. Quería ver si me soltabas una solución, güey. Pescado a la veracruzana. Nah, ¿qué está cabrón? ¿Sabe qué es un pescado a la veracruzana? Debe ser así como. A ver, como aquí. Con salsita, güey. Ay, qué puto asco. Qué puto asco. Es como gusta, un bacalao, güey. No, man, a mí sí me gusta. Aviéntalo a la verga, puto, güey. Y sí, ya sé cuál es, sí, cabrón. Sí, es a mí no me gusta, güey. O sea, bueno, güey, tampoco me la jalaría. Pero no, 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 eso es brr, cabrón. Nah. Pico de gallo. God. Es bueno. Es God. No, nah, no es God, güey. No es God. Es que, güey, también está bien cabrón que pero hay. Pero yo no lo pongo al nivel gallo, del guacamole, no me chingues. Bueno, güey. Sí, no. Rayando el God. Sí, rayando. Sí, no, al nivel del guacamole no, pero es que un pico de gallo también es de las cosas más frescas que puede haber. Es muy bueno. Mira, si agarras un totopito y sientes así frescura en tu boca, güey. Qué rico. Es que tampoco soy tan fan del jitomate. Yo sé, pero así sí te gusta. O sea, sí me gusta, pero tampoco me excita. Sí me excita. Y eso que tampoco, o sea, fan del jitomate. O sea, sí me gusta, pero no soy fan. Pero un pico de gallo, es que también hay el chilito serrano, sientes así el cuadrito de chilito y se siente bien rico, cabrón. ¿Qué reatas es el pipián, güey? No tengo ni puta idea. Pipián. Pues que es como un chamorro bañado, qué chingados. Es una salsa espesa preparada con semillas, usualmente pepita de calabaza. Esa sí, la neta, no te sabré. O sea, como que... No, güey. No te voy a... O sea, sí lo he visto, güey. Yo también, como que hasta creo que sí lo he probado, pero no sé. ¿Pero qué carne es? Carne de cerdo. No te quiero mentir, güey. No, yo tampoco. ¿Y de dónde reatas es el pipián, güey? Esas pinches semillitas no tienen madre, güey. Las de calabaza. Que son perras, güey. Pipián es el nombre dado a una receta original de la gastronomía mexicana. Países como Bolivia, Colombia y Guatemala han adoptado esta receta, fíjate. ¿Y de dónde será el pinche pipián, güey? Se ve como sureño, güey. Sí, se ve muy chiapaneco, ¿no? Ah, pues sí, mame. Sí, 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 creo que sí. No, no lo vamos a catalogar, ¿o sí? No, pues yo, sí, no, yo no sé. No, pues ni, ni madres. Pozole blanco. Hijo, es que aquí viene el hat-trick. Pozole blanco, rojo y verde. Yo, la neta, el blanco nunca lo he probado. Yo. No, lo saltamos. El rojo. Para mí el rojo es me. Sí, el rojo es que me. El rojo siento que es como con más carne. Lo que cambia siento que es como... Le ponen como más carne más dura, güey. No, más bien, o sea, según yo, carne, según yo, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo, nomás lo diferente la salsa, es la salsa, ¿no? La roja o la verde. Y yo siempre soy team salsa roja, pero en esto soy mucho más verde. Yo sí siempre soy verde, güey. Tú de todo eres todo, o sea, güey. En unos tacos siempre verde. Chilaquiles verdes toda la vida, güey. No, yo sí le varío. Yo rojos. ¿En un taco de pastor? Rojos. Bueno, y sí depende. Sí, yo a lo mejor. O los de las dos. ¿Dónde pondrían el rojo? Para mí el rojo es me. ¿El rojo? No, los dos son buenos. Un pozole nunca puede ser me, padilla. Sí, ponlos en buenos. Los dos son buenos. No, y el verde me lo van a poner en bueno. Yo pues quería aventar el verde a mí, rayando el God, ¿eh? Yo un pinche pozole lo pido sin... Rábano. Sin granos. ¿Sin granos? Chaban a verga los no, granos. No, pues eso es lo que más lleva. Sí, güey. No, yo lo pido sin granos. Los granos son buenísimos. O sea, le pido una cucharada. Chaban a verga. No, no mames, es lo más rico, güey. Porque aparte son como crunchy, güey. Saben a verga. Es una palomita. Güey, se me hace que ni se ha de escuchar eso que dices. Claro, ¿verdad que no? Sabes. Porque se escucha como saturado. No, se escucha, se escucha. Se escucha. Sí, todo eso cuando le hago así se escucha. ¿Eh? Sí. Sí se escucha. Pues se escucha. Es que encierras el sonido más así. Por eso lo hago así. ¿Ale? ¿Es así? Sí. Ok. Entonces el verde, me lo dicen, bueno, está bien. Quesadillas. ¿De qué? Solo puso quesadillas. Pues es que, güey. No mames, las quesadillas son God. O sea, pero tienen que ser solas. Son cabronas. Es que la quesadilla, ¿qué pedo? ¿Qué le pones? Ustedes saben mejor comida. Que yo quesadilla así sola no la mamo. ¿Por? No sé, sí, güey, se me hace como... No mames la quesadilla sola. No. O sea, no te echa la quesadilla. Sola no, güey. Me gusta acompañado. O sea, sí, pero a ver si sí me mama la quesadilla. Sí, ahorita me encanta la queca, güey. O sea, sin así mame, de que wey. Le abres y así todo el queso, así como. Sí, pues que tengo un chingo de queso, güey. Qué rico, güey. No, así no me sí, qué rico. Qué puto. A ver, edición. Yo no la trago así. Pero porque es no sé, güey, como que siento es tortilla y queso a la verga. O sea, siento que le falta su carnita. Pero, güey, ¿quién es? No, ya sé, a ver. Pongo sola. Llegas y no mames, qué puto rico, que te deje.
quesadillas, sí, mami. No, es que te lo juro que en mi vida he hecho eso. Pero, o sea, por ejemplo, me pones una gringa de pastor y te digo, qué delicia. Bueno, ponla donde quieras, pero derrayando. No, 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 no. A ver, yo no la trago, pero yo tengo que reconocer que eso es God. No, obviamente eso es God. Sí. Rajas poblanas. La mierda de la mierda, sí, de la, sí, mierda de la mierda. La, no voy a parar, güey. Son asquerosas. La cosa que menos puedo ver en mi vida. Me puedes cagar al lado, me puedes vomitar al lado y te lo juro, prefiero pararme una hora a que me pongas un pinche plato de rajas, güey. Ah, eso no, 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 no. De rajas. No mames, es otro guisado. Es el que nunca se acaba. Sí. ¿De qué te queda? ¿Sí? ¿De qué te queda? De rajas, papa, papa con huevo, papa con chorizo, y picadillo. Picadillo, sí, también siempre se sobra. Ah, pero el picadillo sí lo mamas. Yo no. Y el picadillo, fíjate que dos, tres sí lo mama la raza. Sí. A mí no me gusta tanto. A mí sí me gusta. Pinche gato. Nah, es bueno, cabrón. Es bueno el pinche picadillo. Bro, rompimos el corazón, cabrón. No me gusta ese mame. Es muy como comfort food. No, güey. Es como de casa, güey. ¿Qué me gusta las rajas, güey? Las rajas es que la neta nunca las he probado. Se va a dar un vergo de asco. No, 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 sabe una mierda. No te pierdes nada. Y aparte con el oti, así como tu puta madre. Como con una salsita, es como blanca. Como cremosa. Qué asco, güey. Sopes. Son buenos. Creo que estoy contigo. Es un pinche. Es un totopo, güey. Pinche, o sea, chingadera masuda, güey. Están bien masudos. Sí. O sea, a ver, pues, sí mamas un sope, güey, pero no, sí, de que. No, o sea, dices, oh, uf, sí, un, no, sope. Nada, o sea, es. Qué putasco. Es bueno tirándole a mí. Sí. Sí, sí, sí. Ah, pero, güey, ¿dónde tragas sopes, güey? O sea, que si no, son de como el mercado y así, ¿no? Se la cierra, sí, en el mercado y es madre. Pero sí, mames, suena vaciado, pero sí. ¿Por qué suena vaciado? Pues no sé, güey, ¿por qué? No, pero pues sí, de la, sí, comida, no, así de mercado, de que las quesadillas de guisado y todo eso, pero son cabrones, güey. Ah, no, sí. Saben mucho más verga que la señora la ves y que tiene un brazo grandote y ya sabes que les va a quedar pasada de verga. Sí, sí. Que la ves así. Artritis a mamar la señora. Sí, que le baja la pinche plancha esa. Sopes me. Tacos de tripa. Ahí está lo que habías pedido. God, güey. No, tiene que estar. El pez que tiene que estar muy dorada. Sí. O sea, casi, sí, chichulines, sí, 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 a la verga. Sí, sí, sí. 100%. Porque, güey, tú me pones una de los tacos que no esté dorada, que esté aguada. Yo te puedo guasquear, güey. O sea, a mí me gustan las tres. A mí me gusta que esté crujientito, pero que le muerdes y ya y sientes, sí, el aguadito. Sí, me maman. O sea, güey, pon tú, la tripa blanda sí me gusta, o sea, pero no es de que la pido seguido, güey. Pon tú, voy a unos tacos de tripa y me pido siempre doraditos y a ver, échame uno de blanda, güey. Okay. Luego hay otros. Es que más bien estos son de tripa blanda y acá hay de tripa crujiente, mira. Ah. Entonces vamos primero con tripa blanda. Yo tripa blanda yo nunca ni siquiera los he probado. No, yo jamás lo probaría. Entonces déjalo en mí. Tacos de adobada. Lo más me de la historia. No, porque aquí hay de pastor. Un taco de adobada, lo más me, güey. O sea, me lo chingo, pero nunca digo, a huevo. Sí, no. Y nunca pediría esa mamada. Tacos de birria. Ah, entonces vamos a bajar la barbacoa, güey. Sí. Bajamos la barbacoa arrayando el God y la birria, los tacos de birria. Dorados. Sí, mira, estos están dorados. Eso sí son God. Sí, súbelo. Hijos de perra. O sea, quesabirrias, tacos dorados, no, güey. No, no, qué puta, qué delicia. Rico. Qué rico, güey. Tacos de canasta. Es que ya llegamos a los tacos y aquí sí, qué cátedra, güey. Tacos de canasta. Son buenos. No, mames, son muy buenos. ¿Les gusta mucho? A mí me maman. A mí me parecen entre buenos y rayando el God. A mí me parecen buenos. A mí rayando el God. Es que, güey, también no mames un pinche taco de canasta, así que le echas un vergo de salsa arriba, güey. Sí, o sea, esa la salsa no la echas. Son iguales los del vapor. Ah, sí, 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 sí. Es que sí son buenos, güey. No, así que la salsa, no, güey, la salsa no lo abres así, le echas ahí. No, es en el plato con todos los tacos y así la cuchara la pasas así. Y la salsa casi siempre es igual, así, sí, como picosita. Sí, sí. Sí, la neta es muy bueno. Luego, güey, le puedes echar de que, güey, pinche zanahorias encurtidas, esas que dejan que son perras. Sí, son, güey, muy buenos, güey. Son, sí, rayando el godo. Sí. Taco al pastor. No, bueno, número uno. Mejor platillo de México. Número uno. Tacos de suadero. A mí me falta probar. De Swarovski, qué puto asco, güey. Enfermos. A mí me falta probar. Yo tampoco he probado el suadero. Nah, me urge, bueno, me urge. Están muy buenos, se los juro. ¿Sí? Te lo juro que. ¿Y el Swarovski no qué es? Es pura grasita, ¿no? Sí, güey. Es como. ¿Qué es el suaderito, güey? Sí. Es como. Yo sí he visto. Es como. Es un. Es que sí, como es como carne. Si es carnita, como hace cuenta una aldillita más o menos,
pero más preparada, más verga, güey. Yo la única vez que he probado uno son en los de enfrente del Heart, en los concuños que son, pero la neta estaba borracho. O sea, me acuerdo de que sabían, pero no lo saboreé así como debería de ser. Y dicen que en el DF el taco de Swarovski... No mames, o sea, yo te lo juro que no lo bajo de relleno luego de... Pero no, claro, que tiene que estar ahí. ¿Dónde lo pondrías tú? A ver, tú dime. Yo lo pondría en rellenando el God, pero... Es como la panza. Sí, más o menos, güey. Sí, es la panza del... Pues, mira, güey, justo... Habrá que probar el Swarovski. Justo arriba de las ubres, güey. De donde suelta la leche, literal. No, sí. Pero me da risa, güey. Digo que somos bien pendejos en este podcast. Tú dices rayando el God. Muy bueno. Taco de tripa dorada, ahora sí. Ese es God. Ese sí es una chingonería. Los chinchulines son... También me fascinan. Pues es que es lo mismo, literal. Nada más es más crujiente, ¿no? Es forma catrina de decirle. No, es que los chinchulines son en Argentina. Pero en todos los restaurantes... Ah, bueno, sí. Pues son sí. Por... O sea, dices de que en la vaca argentina... Sí, o en Argentina, bueno, así. Ah, sí. Son porque son argentinos. Por esta pues, forma de decirle fifí. Sí. Pero son más duros, ¿no? O sea, el taco de tripa dorado... Cruje. Todavía cruje un poquito y tiene un poquito blandito adentro. Sí. Y el chinchulín ese sí es... Sí, por eso no me gusta tanto el chinchulín. O sea, sí, yo prefiero taco que sí tenga un poquito más de textura, güey. Totalmente. A mí eso también... Sí. A mí lo que me mama de esos tacos... También de un taco es que venga la tortilla chiquita y veas que esta está manchada como de pinche rojo, güey. De toda la puta grasa que rico. Obviamente, güey. ¿No te gusta eso? Sí, o sea, es que claro, es de esas que te dices así como de... No. Que te da, no, espérate. Que te da cosa de saber que, güey, me voy a tragar todo eso. Pero vale, cuando le das la mordida. Es como igual la grasa de un corte de carne que luego le dices así como de verga, me lo como, nunca. No me lo como. Yo siempre. Y luego le doy el llegue. No te la comes. Yo todo siempre... Y luego le doy el llegue y digo, no mames. Mantequillita, güey. No, sí, es delicioso. Delicioso. Pues o sea, en el ribeye, no mames. No, nada, güey. Es lo que le da el sabor. Sí, obviamente. O sea, yo combino, quito grasita, cortas un pedazo. Ah, los dos. Ah, sí. Güey. No, yo es que hay veces que sí la dejo, güey. Porque siempre mi jefa dice que, no, qué asco. O sea, yo soy de los que. Si estás al lado y te veo tu tripa, te voy a echármela. Digo, tu grasa, sí, güey. Ah, yo también siempre con mi carnal le zurre, le digo, güey, échamela. A la verdad. Qué puta delicia. La mama, güey. Claro. No salió por ahí. ¿Saben qué va a faltar? Tuétano. Y. El tuétano, qué puto rico, güey. Tamales. Qué puto asco. No, Ricky. Qué puto asco. Güey. Qué puto asco. Ya sé qué les pasa. Qué puto asco. Ese sí no es un... A mí me parece un me. No. Sí es un puto me de cajón. Es masa. Sabe a masa. No mames, güey. Güey, un pinche tamal oaxaqueño es buenísimo. Es masa. No. Es rayando el bot. Es rayando el bot. Yo nunca he probado un tamal bueno. Ah, bueno. O sea, es que más bien te falta. Güey, le pones su cremita, su salsa... No mames. Pero hay unas madres que se llaman corundas. La neta es que yo veo tamales y ya digo, ya ni quiero. Es que más bien ya están cegaditos. Sí están muy buenos. O sea, es que, güey, yo los tamales que he probado, sin mame, de que los oaxaqueños nunca, güey. ¿No? O sea, tienen vergo de relleno. Es que, güey, me surra que tienen neta una mierdecita así. No, es que siempre todo lo demás es más asqueroso, güey. No, están muy buenos. ¿Dónde los pones? Yo los pongo en Rayando el God. No mames, te la jalaste, güey. ¿Estás de acuerdo? Te la jalaste, güey. Son... Rayando el God. Tienes que encontrar unos buenos. Güey. Sí. ¿Pero dónde venden buenos? Sí. Llévame, cabrón. Es que no sé dónde comprar mi jefa a veces unos. ¿Pero comes seguido tamales? Lo he seguido, güey. O sea, el año dos veces. También es el pedo. Pues que tiene, cabrón. No, no digo que por eso no sepas. No, pero digo no de que... Rayando el God, güey. Sí son. Güey, los primos me apoyaran. Dénmela. Y si no, que me la raye. Pero mira, estos son tamales y luego tamales oaxaqueños. Ah. Entonces te voy a poner tamales oaxaqueños. Espérate, sí, esos son los son oaxaqueños. Son como con hasta hoja de... cambia la hoja. Esos se ven más perros, güey. De wey. Esos están cabrón. No, de los otros ponen en bueno. Sí, es hoja de plátano. Sí, no se te cayó la mamá, güey. No te estoy mamando. Ven, cabrón. Se me cayó la mamá. No te estoy mamando. No, carnal, ahorita te vamos a comer. ¿Qué verga le pasa? Saqué un vergo de mapa. Ah, la verga. Ay, no mames, cabrón. Está bien, hermano. Tlayuda. Esas son culerísimas. No. Nunca he probado una tlayuda. No, las daban en misiones, güey. Ay, cabrón. A ver las tlayudas. A ver. Güey, ¿qué pedo? ¿Cuánto vamos a qué padilla? Tlayuda.
No, yo eso chingadero. No, güey. No le hago, güey. No mames, guácala, güey. Trae guácala, un güey. Kilo y medio de frijol. Es una pizza mexicana. No, yo no le hago esas madres, güey. Sin mames. Chido de la verga. Pero no, esto es súper oaxaqueño y dicen que no mames. Yo en el DF, en La Libre, tenía una compañera que era Oaxaca y siempre decía que neta las tlayudas era una locura y que nos iba a traer. Yo siempre le decía que la neta yo... Ese día no, güey. Es así, no. Torta ahogada. Es goth. Muy buena. Es goth. Es goth, güey. Sí, 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 es goth. Obviamente. Y las tortas para cerrar. Una torta, no mames. Es que es lo mismo que una quesadilla. Yo creo que... Pero eso es como de jamón, ¿no? Sí, es la torta básica, güey. Una pinche torta del chavo, güey. Qué rico. Me la chingo. Claro. Pero a ver, yo no diría que es goth, güey. Yo diría que es rayando. Muy buena. Ajá, rayando el goth. Es así. Te la doy, hermano. Verga, como que sí recitamos la Biblia. ¿Quieren acomodar acomoda un poco, los goals? Es que a mí me envergo de voy a hacer para acomodar, güey. Tacos al pastor, sí es number one. Number one. Chicharrón prensado, van con que es el segundo. Ya sí nos excitamos de más, pero... Mira, yo que el chicharrón prensado prefiero el aguachile. Prefiero los tacos de birria. Sí, pues. Y creo que ya, ¿eh? Sí. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, yo también los tacos de tripa, pero pues, ustedes no, güey. Pero sí los pongo... A ver. Chicharrón prensa. Entonces vamos. Uno al pastor, dos aguachile, tres birria. Sí, obvio, güey. Cuatro prensado. Uh-huh. Cinco carnitas. Es que verga, también la torta ahogada... A ver, denme esta. Güey. Las quesadillas, por lo sencillo, es lo último de God. Sí. Ok. Y el guacamole... No, el guacamole es más que los chilaquiles. En my books. Güey. El zarandeado también puede ser el penúltimo, ¿eh? De God. ¿No? La torta ahogada. Súbemela. Arriba, ¿no? Súbela. Torta ahogada. Atrás. Ahí. Sí, atrás sí. De las carnitas. Chilaquiles, guacamole. A mí me parece así bien. Está bien. Tacos al pastor, aguachile, tacos de birria, chicharrón prensado, carnitas, torta ahogada, chilaquiles, guacamole, tripa, zarandeado y quesadillas. Sí. Bien. Y ya nomás en rayando el God, ¿qué ponemos? Chorizo. Chorizo creo que está bien. No, pero vamos atrás. No, o sea, pon tú. Si mamas más, no sé. La cochinita pibil, güey. Ok. O sea, es que es mejor una cochinita pibil bien preparada, es mejor que un chorizo bien preparado. Obvio. Obvio, sí. La barbacoa. Es que básate todos en su prime. O sea, todos en su prime. Sí. Así, salen en su mejor día al cocinero y te pone el plato aquí. Una pinche torta, es que no mames, ¿eh? ¿Una torta normal? O sea, es que, güey, depende de qué torta. Sí, o sea, pero es que puede ser torta de jamón, torta de milanesa, torta de huevo, torta de chorizo. Puta madre, una torta de... La de milanesa para mí es la mejor. La de milanesa no tiene puta madre. No tiene una torta de milanesa no sé, cabrón. Qué rico, güey. Es que ya también aquí está bien difícil de acomodar, güey. Ya no me quiero pelear por estos. Ya no hay ninguno que quiero defender tan cabrón. Ni yo, ya déjalo así. Sí, la cochinita pibil es la cabra de los rayando el gode. Pues sí, creo que con esto podemos cerrar esta tier list. Me parece que fue una de las mejores tier lists que hemos hecho. No mames, si tú, no me lo esperaba así. Brillante, ¿no? Estuvo brillante, güey. Así encuentren la Biblia de la comida mexicana. Si algún día tienen hambre, si algún día tienen algún antojito de que qué me voy a lanzar en la mañana, en la tarde, en la noche, a la calle, solamente revisiten este episodio para que ustedes digan, ¿saben qué? Me estoy mamando, cómo chingados andaba queriendo pedir unas rajas. Está asco, gatísimo eso. Asco, como andaba queriendo pedir un taco de adobada. Como andaba queriendo pedir un taco de tripa blanda. Mejor me chingo un taco de tripa crujiente y cosas por el estilo. Detenemos la grabación y tenemos algunos minutillos para leer preguntas de los primos que tenemos por aquí. Así que vamos a buscar encontrar las mejores que tengamos disponible. Esto no le hagan caso. Lo de verdadero es acá. Más 58. Entonces, preguntas de los primos que nos han puesto. Solo pueden llevar uno al podcast, dice Carlos Nájera, un gran amigo que nos mandó la playera del Llantos Laguna. Solo pueden llevar uno al podcast, Guiñaco Chícharo. Chícharo, madre. ¿Quién sabe, güey? Está muy buena la pregunta. La neta, yo no sé. Yo Chícharo. ¿Tú Chícharo? Sí. Yo creo que nos daría más contenido Chícharo, la neta, por ser mexicano.
Sí, sí puede ser. ¿Quién se no? Pero entonces eres un interesado. O sea, solo te basas en las views y no te basas en tu ídolo. Ajá. No dijiste solo porque es mi ídolo. Pues no. Qué triste, cabrón. Pues si fuera mi ídolo, pues traería otros cabrones antes que el Chicharo. Hay otros güeyes que son mi ídolo antes que el Chicharo. Sí. Solo hay dos. ¿Quién? Paul McCartney y el Cubo Torres. No, y Messi. Top 3 deportes para gente rica. El golf. Golf. Tenis. Equitación. Ah, la equitación. El pádel, güey. No mames. Es mucho más fresco que el tenis, ¿eh? El polo. Bueno, el polo, todas esas sí son de rica. Y la equitación, güey. Cabrón. Sí, sí, sí. No mames. Sí, esas son las cabras, güey. Top 3 mejores mexicanos. Qué hueva. En todo. Qué hueva. El Canelo. El Canelo, Derbez y... ¿Y cómo se llama? Director. ¿Cuarón? ¿O González Iñárritu? ¿O del Toro? Del Toro. ¿Derbez? No mames, Derbez. La cabra, Padilla. La cabra, güey. Es el inventor de Televisa, güey. Güey, habla así. Te lo juro, güey. La neta, Derbez es una puta cabra, güey. Esa es la cabra, güey. ¿Qué opinas de la situación actual? No, aquí no se habla de fútbol, señores. Top momentos en fiestas de niños chiquitos. Al final que te dan tu bolsita con los dulces. No mames, me rompió la piñatita, perrabas. Pero es que yo nunca era de esos, güey. De perrarte. Yo sí. Los veía de lejitos, güey. Y luego también era. Los vergas, lo más culero a mí me cagaba cuando te daban tu pinche rebanada de pastel que te la tenías que comer así parado. Y aparte te aperraban porque te daban en tu plato que tú tenías la mano más chiquita pinche tu pastel. Jugo como de naranja, güey. Tu pinche. Tu frutzi al revés. Obviamente. Y tu gelatina, güey. La gelatina que sabía era, mierda. No, hombre, güey. Era pendejo. No, yo no me la tragaba, güey. Porque luego eran de esas así como... No de agua, sino como de leche. Que tenían así como de vainilla. O sea, y la de fresa y así, claro, güey. Güey, la normal. La de toda la vida que es tu jefa, güey. La roja. La roja o la verde, güey. Qué rico, güey. ¿Sabes que eran bien buenos los Danis? ¿Te acuerdas los de las gelatinitas que le abrías así? Sí, era una bolsita. Y le hacías... Pero son estúpidas, güey. Buenísimo. Sí, güey. Eran buenos, güey. Buenos, güey. Top apodos de la gatorrisa. Nosotros no tiramos mierda. No. La verdad es que no. Top cosas para comer en el cine. A mi mamá las crepas. La Nutella con queso Filadelfia. Oh. No tienes una putera. Pero las palomitas, así sencillo. Güey. Los nachos, güey. ¿Sabes qué compraba de morro? Una pinche crepa, no tienes idea. La sí. No, también. Nerds. ¿Te acuerdas de los nerds? Los nerds las pinches cajitas las bolas, esas, wey, que le abrías así. Yo siempre me han cagado también. No mames, eran buenos. Los pompons eran buenos. Puta madre. ¿Los chocolates? Sí. Los de Sanborns, güey, no mames. Oh, cabrones. Se me resecó la nariz, cabrón. Ah, tanto perico, cabrones. Porque. Ay, qué pedo. ¿Qué? Leyendo unas preguntas bien malas. Es que, güey, están bien malas sus... No, bueno, ahorita se han puesto más buenas, ¿eh? Pues si no... Pero pues es que no vamos a hablar de fútbol, ¿verdad? No, no vamos a hablar de fútbol. ¿Desde cuándo les arde tanto el éxito a las perras con cuerno? Qué puta hueva. ¿Qué puto éxito me hablas, hermano? Nosotros no conocemos el éxito de las perras con cuerno. Es que siempre ponen mejor gol que vieron. ¿Cuánto les mide? Pues esas cosas nosotros no... No leemos ese tipo de cosas. Fuera Xavi, Jude Bellingham. Hey Jude. Hey Jude. El mejor jugador del momento. Se dice y no pasa nada. Próximo Balón de Oro y ganador de la Euro. Top colores de boxer. Negro y gris. Negro. Negro y gris. Es que el blanco no. No, el blanco es caterrísimo, güey. O colores fosforescentes, sus derivados. Sí, no. Es negro y gris, cabrón. Unos que sacan esos rosas. Así, tú tienes unos de estos. ¿Tienes unos rosas? Ya no. Pero sí sé cuáles. Unos rosas como fosfos, güey. No, no eran rosas, eran naranjas. Y creo que tú te los quedaste, cabrón. No. Entonces, algún amigo. No, sí, pues los llevo. Yo tenía dos. No, tíos. Yo tengo unos bien vergas, tú, como de agua. ¿De agua? O sea, que eran como American Eagle, tienen como agüita, ¿no? Pues esos eran de Andrés. No sé. Yo ya tengo como 2 años que solamente uso negros. ¿Sí? Y grises. Según cómo hay el paquete de la oferta. Uh-huh. ¿Ustedes?
¿En el Ross? No. ¿En el TJ Maxx? No. ¿En el Marshalls? En American Eagle, cabrón. En American Eagle no los mandan así, güey. No vaya a pasar una tragedia. ¿De quién, cabrón? A ver. ¿Ya viste? Ya te la vi. No, pues, güey. Yo tengo unos amigos que sí compran en el Ross. Sí, güey. Sí, güey, qué pedo, güey. ¿Quieres ventilarlos? No, güey, o sea, una vez fuimos Ricky y yo para buscar otra cosa y nos encontramos unos conocidos, ¿verdad, güey? Sí. Chingos sí, conocidos. Sí, sí. Sí, pero, esta pregunta no la entiendo, a ver si ustedes me pueden ayudar. ¿Con qué les gusta pistear? Bacacho, güey. Cheve, güey. Con agua mineral. ¿Sí? No, se refiere de que pomo, güey. No, no. Bacardí, cervezas. Gin, a ver, de repente me chingo uno, pero no es algo que yo digo, ay. Carajillo, ese sí me gusta mucho. Pero con eso no pisteas, güey. No, pero o sea. Pistear, o sea, desde que estás diciendo pistear no conoces el carajillo. Ok. Sí, entonces es tomar. Ok. O sea, recia. Sí, así. Recia. Te vas a mandar el culo. Ok. Ponerme como Voldemort, ya sabes, así que dicen los. Sí, Bacardí. Bacardí, yo también. Bacardí. Y listo. Pues bueno, les agradecemos por haber visto este episodio. Creo que quedó bastante bueno, bastante entretenido. Disfruté estar con ustedes, acompañados, hermanos. Los esperamos en el siguiente video. Ya saben, lunes a las 7, miércoles a las 7, viernes a las 5 de la tarde. Los invitamos a que apuesten en OneXBet. Les recordamos que con el código promocional Padilla, escrito en letras minúsculas, en el primer depósito que ustedes hagan, les va a dar OneXBet el 130% más de lo que ustedes se depositen. Así que aquí abajo en la descripción del video les vamos a dejar el link para que únicamente le den clic, los manden directamente a OneXBet y empiecen a cobrar lana. Nosotros, cuando ya esté retomando la actividad futbolística, les vamos a ir soltando un pick cada quien por cada episodio que demos. Inscríbanse a la quiniela, el número lo van a tener también en la descripción y también Pato ya se los puso por ahí en la pantalla al inicio del video. Suscríbanse al canal, denle like, si tienen primas buenas échenolas y nos vemos como siempre en los comentarios. Bye bye.